a raíz de los casos COVID detectados en el Tribunal Departamental de Justicia. Desde este 15 de noviembre se exige portar el carnet de vacunación contra la COVID-19, tanto a los litigantes como a los funcionarios en la puerta de ingreso. Entre las medidas establecidas también está el rastrillaje frecuente con pruebas de antígenos nasales y la vacunación dentro del tribunal. En lo que va el mes de octubre y noviembre hasta la fecha, se han registrado 15 casos de COVID entre los funcionarios de este Tribunal de Justicia, ¿no? Estamos haciendo en todo caso nosotros, en coordinación con las autoridades de salud, el rastrillaje casi, digamos, frecuente de las pruebas de antígeno nasal y también la vacunación contra este COVID aquí en este tribunal. Y estamos hablando casi ya de un 70% de funcionarios que se han sometido a la vacuna, ya sea en su segunda o tercera dosis. Y por supuesto que ese porcentaje es satisfactorio para nosotros. Estamos hablando de funcionarios tanto de capital como de provincia, como de provincias que hacen al Tribunal Departamental de Justicia. Destacan que esta medida dio frutos, ya que el 70% de los funcionarios ya estaría vacunado con segundas y terceras dosis.